Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, situación. Hoy empezamos nueva serie, ¿vale? O sea, hoy vamos a empezar una nueva serie de Inazuma, ¿vale? Vamos a... Ya hemos tomado un poquito de descanso. Estamos también un poquito ahí con el hype del, de la nueva beta. Que, bueno, está bien guapa, la verdad. La estuvimos probando en la plataforma morada y está muy, muy chida. En algún momento, cuando salga la historia, la subiremos al canal en el momento. Así que, por eso no os preocupéis, ¿vale? Situación. ¿Qué tenemos hoy? El Loque de Inazuma Eleven 3, ¿vale? Vamos con la Braza de Lord. Que, por cierto, a ver, ¿a qué lado me pongo? Pastelado. El lobo está guapo, me ha quedado bien. Situación, ¿qué vamos a hacer con la serie, vale? Hoy quiero que la explicación de todas las normas sea sencilla, ¿vale? Porque siempre me doy cuenta que al final acabo hablando 10 minutos y pues como que no, ¿vale? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Las normas van a ser exactamente las mismas de la anterior. Así que si queréis coger y ver una explicación podéis ir al primer vídeo del anterior y demás. No hay más explicación, o sea, vamos a hacer lo mismo con los jugadores de ruta, haciendo que estas sean obligatorios fichar dos por cada... Dos por cada capítulo que juguemos, ¿vale? O sea, si son 10 capítulos, 20 jugadores, más los que se fichen a lo largo de la historia, que son obligatorios, ¿vale? Es una de las pocas diferencias que va a haber. Porque la otra diferencia es el tema de las rotaciones de los jugadores activos con el banquillo. En vez de ser 3 jugadores por piso, van a ser 4. Porque en este juego sé que hay muchos más jugadores para fichar. Por eso creo que es mejor poner 4 jugadores a rotación y va a ser más entretenido. Obviamente tenemos también la norma de el poder del capitán. Mark va a tener que estar en todo momento, ya sea como libre, como vimos al final de la, del juego 2, o de portero. Da completamente igual, pero vas a tener que estar, Mark, hijo mío, de mí no te libras. Luego, tema de vidas, pues lo vamos a hacer a 20 vidas el bloque, como de costumbre, ya sabes cómo funciona. Que me marquen un gol, una vida menos. Que pierda una pachanga, un partido, una vida menos. Que haya un empate, vida menos, ¿vale? No hay más. Goles de historia no cuentan, ¿vale? O sea, luego, el tema de las super técnicas especiales, que podemos aprender una por capítulo a cada persona, ¿vale? O sea, sí que es cierto que al final esta norma no la llego a utilizar porque las aprendo todas de golpe en el final del juego. O sea, esto es porque al principio no hace mucha falta. Y luego, el tema de las posiciones, igual, lo vamos a hacer de forma aleatoria entre las distintas formaciones que podamos, porque creo que le da un toque más de diversión. Además, a fin de cuentas, va a ser más divertido. De la misma forma que los jugadores van a ser aleatorios entre los que nos encontremos. Sí que es cierto que el Loque va a empezar con las vidas desde un primer momento, ¿vale? O sea, no es como un Pokémon que cuando me den las Pokéball, tal. Perderemos vidas desde un primer momento y los jugadores entrarán en rigor las normas de los jugadores, mejor dicho, una vez ya hayamos conseguido mínimo 4 jugadores para poder hacer cambios. O sea, en el primer capítulo vamos a jugar con el equipo que nos den y ya en el segundo capítulo, que es cuando ya tendremos los 4 fechajes, seguramente podremos hacer el cambio, porque el primer capítulo va a ser como que muy complicado tener 4 si ya me costó 3 en el juego anterior, ¿vale? No hay mucho más que decir, creo. O sea, a fin de cuentas, lo único que el tema de las lesiones y demás, que si alguien se lesiona o se fatiga, se queda un partido fuera. Y lo de la fatiga hay que tener mucho cuidado, que eso sí que puede pasar. No hay mucho más que comentar, creo yo, así que juguemos al fútbol. Vamos a por ello. Vamos a ver cómo es la intro, porque no tengo... vamos a ver qué nivel de puntuación, vamos a decir así, le damos. ¿Cómo? O sea, esto es curioso. O sea, sé un poco de la historia porque, porque había 3 juegos distintos y tuve que preguntar cuál tenía que descargarme. Bueno, obviamente, jugar de forma completamente legal, entiéndase, no he dicho nada de descarga. ¿Me habéis entendido de sobra? Me dijeron que esta versión, la del ataque de la amenaza del ogro, era la más... la más mejor. Vamos a hacerlo así. Dios. Voy a puñetazo a MTS, ¿no? A tomar por... ¿Por qué un portero dispara? ¿Quién es ese? ¿Coño, ese es Xavier? A ver, la nota que le doy. En cuestión de cinemáticas que ponen, me gusta, vale, te lo compro. Pero es que en cuestión de música, me sigue gustando más el...
Ajá. No sé por qué me lo ha dicho en japo, tengo miedo. Vale. Esta cosa habrá sido de los personajes organizadores, es que a partir de vivo no han sido creados con la intención de representarlos del mundo real. Los supertécnicos son intérpretes especiales que aparecen en este juego, no son reales, no trates de imitarlos. ¿Alguien de verdad los habrá hecho alguna vez? Año 2000XX, en algún lugar del planeta. A ver, los dos nombres están en español. ¿Tú quién mierda eres? ¿Canon? Yo no estoy entendiendo nada. ¿Quiénes son estos? Lo siento, chicos, pero me está esperando el profesor Killard. La próxima Killard. Junto, ¿vale? No sé por qué me ha venido a la cabeza Kylian Mbappé. Bla, bla, bla. ¡Capachao! ¡Cuánta gente! ¿Qué hace ahí toda esa gente? ¿Qué estará pasando? Eso he preguntado yo. Vale, ¿qué pasa? Voy a averiguarlo. Vale, ya tenemos movilidad. Sin saber quién es este pavo. Hola, ¿me deja pasar? Hombre, muy amigables no es que aparezcan. ¿Qué queréis que os diga? Muy amigables no es que aparezcan. ¡Qué raro! Eran tropas de élite. Me pregunta dónde irán. Diga. Este no es Ray Dark. Por fin contestas el teléfono, canon. Profesor Killard, lo siento, es que me he quedado dormido. Bueno, no importa, escucha, tienes que venir enseguida. Es una urgencia, verás. No, no, no me lo puedo creer. Bien, voy para allá ahora mismo. Bisabuelo. Parece que en tu época también está ocurriendo algo extraño. ¿Bisabuelo? ¿Quién es tu abuelo? Esto me recuerda un poco al quién es tu papi de cómo conocía a vuestra madre. Aunque en plan, ¿quién es tu abuelo? Mientras tanto, en el presente. Cinemática. Inglaterra. Yo voy ahí en breves. Para vosotros yo iré el día que veáis el tercer capítulo de esta semana. Estaré ya allí en Londres. Vaya hostia. Sublime, Edgar. Esta isla se te ha quedado pequeña. Perfecto. El verdadero desafío se encuentra lejos de Inglaterra. Pues yo te tengo aquí al lado. Estados Unidos. Vamos, Dylan. Cuando quieras, Marky. ¡Remate el unicornio! A tomar por culo. ¡Toma! Estoy que... ¿Le han atravesado o se presumía? ¿Es que los muchachos vuelven a casa? ¿Bromeas o qué? Ni mucho menos, Dylan. Ellos, por fin, el equipo estará completo. O sea que va en serio, ¿eh? ¡Que tiemblen todos! ¡El Unicorn despliega sus alas! Esto es Roma. Eso es el Coliseo. ¿Esto no es literalmente lo de hace un momento? ¡Gol! ¡Otro hat-trick de Bianchi! Italianos. Algo mío y es a dónde vamos. Sí. Dentro de muy poco nos comeremos del mundo. África. Ah, claro. Mano celestial. ¿Cómo? ¿Perdón? Conseguirá marcar. Vaya frase. Perdón.
dentro de poco. No tengas prisa. No falta mucho para el Mundial. Seguro que estará allí. Y podréis enfrentaros. Mark. Pero... no entiendo nada. ¿Cómo que mano celestial? ¿Qué cojones? Piénsame la cosa. Equipos jóvenes de todo el mundo se llevan a convertirse en campeones mundiales. Me voy a conectar mando. Las selecciones más potentes se preparan para dar una feroz batalla en la que solo una resultaría vencedora. Y el equipo japonés no sería una excepción. Ese es Shao, ¿no? Este es el alpino. Este es el alpino, ¿verdad? Sí, tío, este es el alpino. Shaun, ese tiro es increíble. Oye, estás que te sabes, aunque a decir verdad, tampoco nada nuevo. Vamos, te vas a cortar el mando. Bah, coño, Shaun sin bufanda, con cara de bonito. Hostia, ha sido gracias a la precisión del pase. Voy a tener que entrar mucho más. ¡Eso es Hillman! ¿Mm? ¿Entrenador Hillman? Sí, no, no, estoy igual que tú, ¿eh? En el Instituto Claustro Sagrado, en Kioto. ¿Escote con sus bromias? ¿Con sus bromias? ¿Con sus bromas? No me sorprende nada. No me sorprende nada. ¡Te lo vas a pagar! Esos cabrones me quitaron dos vidas, uno cada uno. ¡Que se le era broma! ¡No te piques, hombre! Oye, ¿Hillman está viajando por el país o qué? ¿Cómo va? O sea, ¿Hillman se multiplica o qué? En el Maritime son quiere agua. Este es Harley. ¡Vamos, Harley! ¡No seas mormo! ¡Vente a surfar con nosotros! Meh. Y ahora aparece Hillman. En el Faustcore. Este era Darren, ¿no? Sí, ahí está. Oye, Darren, ¿dónde te habías metido? Se van a entrenar, así que marcha. Sí, capitán. No me puedo creer que haya llegado tarde. Por eso prefería trabajar en el turno de noche. Ah, que está trabajando. Pues no llegas, campeón, te digo yo. De hecho, me encanta que en el mapa os lo he puesto más pequeño para que tenga la pantalla de abajo más grande. Pierde un poco que me lo diga en japo, ¿eh? O sea, tanto en español y luego en japo esto. No sé, es muy raro. O sea, he puesto la pantalla de allí más grande y esta más pequeñita, ¿vale? Mark. ¿Qué? Mark. Despierta, Mark. Qué mal rollo. ¿Dónde estoy? Qué mal rollo, tío. ¿Qué viaje más raro? O sea, esto es lo de tres doritos después, es lo de no sube tres doritos después, ¿no? Pero este no es el de antes. Ahí va. A ver si lo paras. Este es el de antes, el de África. No está mal. Ahora otra vez. Espere. ¿Quién es usted? ¿Y dónde estamos? Mira detrás de ti, Mark. Ese es el camino que has recorrido para llegar hasta aquí. Sound. Todo el esfuerzo que has hecho para convertirte en un gran jugador. O sea, está el Football Frontier, Sound, los Emperadores Oscuros y la de abajo creo que es Janus. Y la otra caravana. Torneo Football Frontier con tu equipo y os proclamasteis campeones nacionales. Cuando se ha girado. Jugadores del país y salvasteis a Japón de la catástrofe. No sé cómo salvamos aquello, la verdad. Pero ¿es eso suficiente? ¿Cómo? El mundo es enorme. Aún te queda mucho para alcanzar la cima del fútbol. Tienes que seguir mejorando, Mark. Debes luchar por ser más fuerte.
Solo así podrás. Pues aquí no se me escuchaba, ya me he rayado. Pero espere. Dígame quién es usted. A mí me preocupa que te conozca tanto y que esté como que en tu cabeza, ¿sabes? No sé, es muy turbio. ¡Mark! ¡Mark, despierta! Esta tiene que ser Sharon. Tiene toda la pinta que era Sharon. Me encanta que además pone calle de Mark. O sea, ¿qué pasa? ¿Que Mark ha comprado la calle? ¿O qué? Falta calle, no podemos decir que no. De hecho, al revés. No podemos decir que le falta calle, perdón, que no sabrá. Oye, ¿cambia la habitación de color o es cosa mía el suelo? Ya voy, solo un minutito más. ¿Qué haces aún en la cama, dormilón? No se te habrá olvidado de que tienes que ir a ver al entrenador Hillman, ¿verdad? ¿Qué? ¡Ahí va! Ay, me da hipo. ¿Qué velocidad? Está así. ¿No me duele más? Ah, sí, con la boca llena. Si no lo dice con la boca llena, no lo dice. No, eso no está claro. Vaya, se me ha jugado mucho, Mark. Aquí debo ser una horquilla hoy que no había entrenamiento. Esto que me ha pedido al instituto. No. A verlo. Es una pena porque iba a jugar un partido por hacerlo de mal. Pero bueno. ¡Pegasis! ¡Que llego tarde! ¿Dónde tengo la cabeza? Se me ha quedado en verlos a todo. De todos modos, antes del instituto. Voy a llegar súper tarde. ¡Hasta luego! Adiós, abuelo. No se puede ir sin decirle a su abuelo. Obviamente. Nunca cambiará. Parece increíble que sea el mismo chico que reunió a los mejores jugadores del país y evitó una crisis nacional. Obviamente. Y eso que solo han pasado 3 meses desde que... Hostia, solo 3 meses hay entre la Alius y esto. Hostia, qué prontito, ¿no? Ahí están Scotty, Harley, Jude... ¿Dónde hemos quedado? Ah, sí, enfrente del Balón Bazar. En el barrio de tiendas. Espero que no estén los demás. No estén mal. Hemos quedado. Es mejor que me dé prisa. Vale, el barrio de tiendas. ¿Está quién es? ¿Quillo? ¿Está quién es? Mira un perro. Reunite con los demás el balón en el Balón Bar. Mira, va a participar. ¡Yepa! Vale, tienda de. Barrio de tiendas. ¿Esta no es la que me quitó una vida en el primer juego? Creo que sí. Hola, Mark, ¿qué te has venido hoy? Te espero una jornada agotadora. Cuando necesites descansar, ve al menos y se cena a guardar. Te lo encontré, pero ya te lo he conseguido. Vale, tutorial, obviamente. Ah, otra cosa, ¿ves algo de ahí? Nada de jurar. Sí, lo sé. Sé cómo va esto. Si quieres más consejos, ¿cómo estamos anotando en X? No hace falta. Me acabo de jugar 2. Junto al río, no sé cuántos. Venga, vale, que sí, Maddy, que lo que tú quieras. Que te sigo odiando, me quitas tu Navidad, hermana. Vale, tengo que ir a. Aquí, a donde están Kevin, Jack y Nathan. ¿Qué horas son estas de Mark? Las botas que querías ya se han agotado. ¿En serio? ¿Las de edición limitada? ¡Jolín! Pues suerte conseguimos agotarlos con un par. Sabemos que estas son, así que no podemos a comprarlas. Aquí tienes. ¡Grande, Kevin! Botas blancas. Me playa, sé que son grises, oscuras. Abrimos sobre todo buscar las habilidades de los jugadores, ¿vale? Para ponernos a ver el menú, parece. Tutorial. Ahora. Uno olvida todos los votos, que llegamos tarde, venga, que tenemos que dar los presos entrenadores solo de encontrar los 40. Ha aparecido todo el equipo. ¿Ha pedido todo el equipo que vaya? ¿De verdad? ¿De qué se tratará? Kevin. Ya os he pedido perdón. ¿Qué más queréis? Venga, que llego tarde. Dejadme pasar, por favor. ¿Este quién es? ¡Hostia, qué cara de muerto! ¡Tiene cara muerto! ¡Qué panda de abusones! Tienen acorralado a ese pobre chico. Venga, Mark, vamos a darles una lección. ¡Grande, Kevin! Ayuda al chi, no al chico, al chi. Oye, ¿estás bien? No puede ser, eres. Coño, y este es tordo. A las 6 equipo del fútbol, Raimo, ¿no? ¿Os he visto la tele? Joder, qué feos que son. Estamos probando por la pelilla. Y el fútbol no parece mal sistema ahora con nuestra diferencia. En serio. Muy bien, vais a ver el polo. Venga, vamos a echar una pachanga. Vale, pues primera pachanga. Me tocará pachanga de tutorial, seguramente. Ahí está la guía.
pasando. Vale, objetivo, meter el primer gol. Vale. Empezamos. Pasamos a Kevin. Ya ni me acuerdo qué técnicas tenía Kevin, teniendo en cuenta de que... Rebasamos. Grande Kevin. Hombre. Ya que estamos, vamos a empezar bien, ¿no? ¡Ah, que empezamos con remate dragón plus! ¡Hostia, empezamos con un plus! ¡Eso está genial! La fuerza de la ley, sí, los cojones. Pues empezar con una técnica plus. ¡Ojo, nieve, eh! ¡Está guapo! Está got, eso. Vale, vale, vale. Está got, está got. Si empezamos con un golito, una técnica ya así... Uy, este menú no me gusta nada. Es muy feo. Es muy feo. Para jugar bien... Perdón. Para jugar bien deberás familiarizarte con los controles del partido. Llevo todo el juego. Es cierto. ¿Y este quién es? Será mejor que nos pongamos en marcha, ¿no, chicos? ¿No debemos seguir molestando a estos caballeros? Sea quien sea, le tienen miedo. Me dejó estar armando hoy con facilidad. No sabéis la suerte que habéis tenido. ¿Pero por qué? ¿Quién es ese? ¿Eh? ¿Que les ha pasado de repente? Es como si lo han visto fantasma, pero quiero ir a mí, ¿verdad? Jack, eres lento. Te has dado una vuelta. Pues... Muchas gracias. Pensaba que no me iba a dejar nunca en paz. Y encima puede ver en Kremark Evans en acción. Hoy es mi día de suerte. ¿Cómo? ¿Sabes que soy...? ¡Lo sabe todo Cristo! Pues claro, todos los jugadores de fútbol del país conocen a Mark Evans. El otro general me llamó ayer y me pidió que hoy fuera Raymond. ¿Ah, sí? ¿A ti también? Sí, ¿os importa que vaya con vosotros? No conozco el camino y... ¡Claro que no! Acompáñenos. Así lo he presentado. Me llamo Austin Hobbs. ¡Austin se va contigo! Me encanta decir eso. ¡Teléfono! ¡Sí! ¿Dónde está Celia? ¿Diga? ¿Dónde necesitáis todos? ¿Y qué andáis haciendo? ¡Tenéis que haber llegado hace un buen rato! ¡Venid al instituto ahora mismo! ¡Tenéis una sorpresa esperándoos! ¡Madre mía! ¡Qué... ¡Qué bonito espejo! ¡Casi me dejó sordo! ¡Y que lo digas! ¡Se la oía desde aquí! ¡Qué sorpresa será esa! Oye, a lo mejor esta vez... No, por favor, no quiero más alienígenas, Nathan, por favor. Y tenemos que volver a reunir aquí. No, por favor. No me vas con esas cosas. Te recuerdo que tú eres un emperador oscuro. Tú eres uno de los de arma definitiva de la Academia Alius, Nathan. No estás en posición de bromear con eso, cabrón. Así te lo digo. Vale. Gilman estará esperando en el instituto, ¿vale? Pues vamos al instituto. Estamos cerca del barrio de tiendas. Hola, chicas. ¿Hablan? ¡Mark, por fin aparecéis! Ya habéis llegado a tiempo, por suerte para vosotros. Antes de Gilman todavía no ha venido. ¡Menos mal! ¿Cómo que menos mal? A los demás sí. ¿Qué les habéis hecho? ¡Esperad! ¡Todos han llegado a la hora, excepto vosotros! ¿Los demás? A ver, ¿quiénes son los demás? ¿Cómo? ¿Darren? ¿Shao? ¡Mi idea, tío! Tantos jugadores. ¿Qué pasa aquí? De hecho, están Caleb y Xavier. O sea, están Caleb y Xavier. Mark, qué guapo. Tío, está el mundo Xavier también. ¡Darren! ¡Y Sean! ¡Y Scotty! Este diálogo no tiene mucho sentido con la escena que acabamos de ver porque le estás hablando ya directamente, o sea, no tiene sentido. Mark, tú siempre tan animado. Hola a ti también, Kevin. Oye, ¿por qué no avisasteis de que ibais a venir? ¿Es que no sabéis lo que es un teléfono? ¡No! Lo siento, colega. Ha sido todo de un día para otro. Ah, o sea, que se ha recorrido el país en un día, Gilman, ¿o qué? Yo no dije nada porque quería ver la cara de tontos que se os quedaba y he de decir que ha merecido la pena. Me encanta este tío. ¡Toma, callejón! Bueno, ahora que estamos todos, ¿por qué no vais a saludar a los compañeros mientras esperamos la entrada de Gilman? Sí, buena idea. Además, veo algunas caras nuevas. El que se va así sutilmente que no tal. Mark,
aún no conoce vuestro club de fútbol. ¿Podemos ir a echar un vistazo? Me encantaría el club donde se inició la leyenda. Venga, yo también me apunto. Luego nos vemos. Vale, ¿con quién tengo que hablar? Muy bien, ¿con quién debería hablar primero? A ver, a ver, a ver. ¿Este es Janus? Hola, ¿me recuerdas? Quizás si me coloco la melena de esta forma... ¿El puto Janus? ¿Janus, el terapeuta de Gemini? Estoy igual, hostia. Bueno, a ver, ya jugamos con en el juego anterior, todo dígase. Oye, que ese es mi nombre alienígena. Ah, claro, es que todo el mundo tiene nombre alienígena y nombre humano, que obviamente. En realidad me llamo Jordan Greenway. Se me ha desconectado mal, ¿sabes? ¿Jordan? Y un cuerno, tú eres Janus. Y redujiste nuestro instituto a escombros. Técnicamente sí. No puedes decir que no. Lo siento, ¿vale? Lo siento de verdad. Espero que me perdonarme. Os pago la reforma. No sigáis a nadie, pero en el fondo no me senté con la higiene. Me costó mucho hacer todas esas cosas siniestras. Vaya. Si parece una buena persona, persona diferente. Jolín, eso no te puedo dar. ¡Pero si tú eres un emperador oscuro, Steve! ¿De qué coño vas? Genial. ¿Cómo dicen? ¿Cómo se suele decir? ¿Bienestar o bien acá? Esto de los refranes parece ser que sí que era marca de la casa. Tú y tus refranes, ¿eh? Supongo que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Hombre, a ver. Los refranes es gracioso, ¿no? ¿Este es esto? ¿Este es el que estaba...? ¡Me toca! ¡Temblad! ¡Aquí está Thor Stuttberg! Este en verdad no sale en el juego 2. Me informé, pero no sale en el juego 2. ¿Quién es este, Axel? Es el que le ayudó a Axel. Eso me informó. Thor Stuttberg, me salvó de la academia de Helios cuando estuve en agua. Así que tú eres poco sumar que vas, ¿no? Ese me habla mucho de ti. Ya no habla de los corazones. A ver, esto tiene todo sentido de que lo hagan así, pero es que en verdad en el anime no es así, o sea... Porque me he informado del anime y en el anime sale. ¡Coño, este es el del Kirwood! ¡Axel, al fin de cuentas! ¡Está entrando todo! ¡Te voy a dar un repaso y verás! Como, qué poco odio a los trillizos... qué poco me gustan los trillizos Murdoch, de verdad. Marvin Murdoch, el antestre del Kirwood. Haré que desees no haber nacido. ¿Está Tasman? Seguro que no hay problema que estás aquí, Thor. ¿Y qué pasa con tus hermanos? ¿Se han quedado en Okinawa? No te orgullases, no se dejó de decir a una abuela que cuidara de ellos con mucho gusto. ¿En serio? Bueno, si es eso, seguro. En todo caso, vale, voy a verte, Thor. ¡Eh! ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a pasar de mí todo el día? Sí, que no lo has entendido. Vale, tengo aquí a dos y me quiero... Es que me quiero dejar a... ¡Eh! ¿Eh? ¿Tú? ¿Qué miras? Es que este es el que estaba antes. ¿Este quién es? Oye, ¿el entrenador Hillman también te pidió que vinieras? ¿Qué pasa si lo hizo? Parece un alce. Oye, ¿qué problema tienes? ¿Es que eres tan chungo que ni saludas? ¿Y a ti qué te importa? ¿Cómo dices? Venga, Kevin, cálmate. No tiene sentido empezar una pelea, ¿no crees? No le pega nada a la voz. Me llamo Mark Evans, ¿y tú? Archer. Archer Hawkins. Como Stephen Hawkins. Encantado de conocerte, Archer. Sí, lo mismo digo. A ver, quedan dos. Con este ya hemos hablado. Coño, Sado. No te había visto nunca por aquí. ¿Quién eres? Me llamo Austin. Austin Hobbs. Es un placer conocerte. Me dejo sordo. ¿Posición juegas? Pues en cualquiera, la verdad. Mientras comparte equipo con fenómenos como vosotros, la posición es lo de menos. ¡Pelota! Así se habla. Encantado de conocerte, Austin. Ripoídos. Bueno, me dejo a la joya de la corona para el final, ¿no? Creo que es obvio quién es. Mark. ¿Cuánto tiempo? Oye, no llevas la misma ropa, ¿eh? No lleva la misma ropa, no cuela. ¡No puede ser! ¡Xavier, eres tú! ¿Qué tal todo? Volvemos a encontrarnos, Mark Evans. Bueno, el Mark me lo he inventado. Esto... ¡Hola, Mark! Me va a costar un poco acostumbrarme. Escucha, ya no somos amigos, solo dos chicos que dan al fútbol. ¿Qué me dices? ¿Podemos empezar de cero? Por favor, Mark, para mí sería... ¡Por supuesto! ¡Me alegro de verte, Xavier! Lo que fútbol... Uy, me he dejado a Caleb. Vaya, mira quién tenemos aquí.
¿Stonewall? ¿Caleb Stonewall de la Royal Academy Reduce? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué crees, hombre? ¿No? Me dijeron que venía. Igual que al resto. No sé cómo te ves a aparecer por aquí, Stonewall. Deja. A ver, técnicamente te habéis compartido equipo, aunque no lo admitas. Técnicamente. Al menos en este canal. Vale, ya hemos hablado con todos. Ahora estamos. ¿Por qué no vas a hablar con tus compañeros mientras esperamos a entrar a Hillman? Tengo que hablar con Willy. ¡Marca, Willy, le pasa algo raro! Estaba escuchando los siniestros sobre que no es William Glass, es que conocemos. Estaba escalofríos. Ah, tú eres de los Elevans. Soy Isaac Glass, mi hermano gemelo William. Es uno de los miembros más antiguos y valorados de vuestro equipo. ¡Hermano gemelo, estás de guasa! Ya no falta. Nada, es que un hermano mío no bromearía jamás. Lo que me faltaba. Falta de uno, tengo dos. ¡Al banquillo! Dos personas iguales, quiere decir, Willy tiene un doble. Esto cada vez da más repelús. Y no se te ocurra poner en duda su talento como haces conmigo. Nos parecemos, pero él es el mejor que yo, querías decir. ¿Mejor que tú? Bueno, tampoco es que sea muy difícil. Aún no hay otro rival, vamos a preguntar a Silvia qué ocurre. Vale, tenía que hablar con este que era el que me faltaba. Tío, o sea, Janus... Oh, joder, es un equipazo, ¿eh? ¿Entró Gimbal ya a determinado algún mundo? Yep. Esto bueno, podemos separar juntos. ¿Por qué creéis que el entró Gimbal nos ha pedido vengamos? ¿Aún no lo has adivinado, Mark? ¿Cómo? No puede ser otra cosa. ¿Tú también, Jud? ¿Qué es? Si lo sabéis, ¿por qué no me lo decís? Aquí está el entró Gimbal. Uy, cinemática. Impone. Impone. Oiga, ¿de qué va todo esto? Chicos, vais a competir por un puesto en la selección que va a representar a Japón en el Mundial. Tócate la polla. Joder, pues de aquí sale que paso, ¿eh? Con eso. Mr. Vacilar, ¿no? ¿De verdad lo ha preguntado? Este año se va a celebrar el primer torneo Fútbol Frontier con equipos procedentes de todo el mundo. Vale. Recibirá el nombre de Fútbol Frontier Internacional o FFI. ¿FFI? Me suena a Fondo Monetario Internacional. El mejor equipo juvenil del planeta. Y vosotros habéis sido seleccionados como candidatos para el combinado japonés. Ajá. Vale. ¿Nosotros? ¿Representar a Japón? ¿Se termina la frase? ¿Es que son familia o qué? ¿Es eso cierto, entrenador? ¡Si te lo acabo de decir él! ¡No me lo creo! ¡Vamos a conquistar el mundo! ¿No ha tenido suficiente con derrotar a los alienígenas y convertirse en el campeón nacional? ¡Por fin tenemos la oportunidad! Tal como imaginaba. Un campeonato mundial. Vaya, será muy importante. Va a ser genial. Primero... vencimos al país, luego el espacio y ahora el planeta. Oye, llámame loco, pero eso es en orden contrario. Nos vencimos el... No vencimos al espacio, será el cacho memo. Oh, sí, en cierto modo. Eso es convertir a los mejores del mundo, sí. No os emocionéis demasiado. Como os he dicho, sois candidatos de los 22, solo quedaréis 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Yo cuento 12. Lo primero que vamos a hacer es dividiros en dos equipos de 11. Dentro de dos días, ambos os enfrentaréis en un partido. Entonces vamos a enfrentar un partido para ver quién es el mejor equipo. Esto promete. Pero solo 16, nosotros... Solo 16 de nosotros lo conseguirán. Por tanto, a partir de ahora, somos rivales. Negativo que eres. Tendréis que esforzaros más en este partido si quieres estar en el equipo. Así lo hablo todo. Sí, entrenador. A ver, si es como estaban compuestos los dos equipos. A ver. Tengo a los que... tengo algunos que me gustan, otros que no, Duro, durete. Coño, si está el ojo parchado. Mark y Jud, seré los capitanes, ¿estaremos de acuerdo? No, pero bueno. ¡Claro, entrenador! Sí, sí, sí. Me postro ante vos, todopoderoso capitán. Había que hacerlo. Cierra esa bocaza antes de que te... Sanford, eso. No le hagas caso, yo solo estoy intentando sacarte de quicio.
Creo que se le da bien. ¿Esta quién es, la de antes? Mar, ¿conoces a la chica? Lleva un buen rato mirándonos. Pues, a ver, está un poco lejos, así que no estoy seguro. Ve y habla con la chica misteriosa. Llevo 40 minutos de grabación, no os voy a engañar. Llevo 40 minutos, chicos. ¿Qué queréis que os diga? O sea, no lo hago a posta, pero hasta aquí por hoy, ¿vale? O sea, un primer capítulo muy, muy light. O sea, hay varias preguntas. ¿Por qué el Rey Dark ese? ¿Por qué ahora el este? No sé, hay muchas preguntas, ¿vale? O sea, tengo muchas preguntas, tengo muchas ganas de jugar y voy a seguramente seguir grabándolo ahora del tirón. O si no, ahora mañana. Pero bueno, chicos, ya sabéis lo que toca, que además es un pedazo de serie y un inicio. Ya sabéis lo que toca, a reventar el botón de like, que encima es gratis, además no hay... Reventad el botón de like, suscribiros en este suscrito que es gratis y ayudas un montonazo, dale a la campanita para perder nada, y se lo digo en orden, tiene mucho más sentido. Y nos vemos en el próximo episodio con más. Un saludito, chicos. Adiós.